Muy bien, estamos ya de retorno. La segunda parte de esta historia la vamos a empezar a vivir ya, de inmediato, porque ha sonado el silbato de los referees del compromiso. Inician las acciones, muy buena posibilidad para la gente de Juvenil Upina, pero eso nos lo cuenta Miguel Ángel Calcina. Gracias, Miguel Núñez. Bonita jugada de Narváez. Cuidado, ahí está Don Antonio González. Va a salir, el balón se pierde fuera del campo de juego de lateral. Ahí se dice que fue de costado que ofrece la gente del equipo. El representativo de Fuerza Limache, equipo A, va luchando, había falta, así lo sanciona el juez. Vamos a ver la gente representativa de Juvenil Upina, 2-0 el marcador. Estamos en Upina, somos Pachamama Deportes. Va al servicio Narváez, y el servicio, cuidado, se dejó estar, va, puede pegarle, ensayo ese remate, el balón se pierde. Pegadito nada más, al parante, el fondo va a salir la gente del equipo de Fuerza Limachi. Equipo A, era Diego González el fondo. Va a pasar Donato González. Sin embargo, recupera Casasola. Ahí está el CIDE Casasola. Bien servicio para su compañero. Con la casaca número 12, Amílcar Muñoz. Muñoz, ¿para quién? Ahí está Muñoz. La tiene nuevamente, cuidado, puede ir servicio. Salguero para tenerla. Se va hacia adelante Donato González, ahí está González, Emmer Salguero, sigue Salguero, ¿qué hace Salguero? Entrega para su compañero, no le entiende, ahí Donato González la pierde, recupera la gente del equipo de representativo de Juvenil Upina, Alcides Casasola, va a filtrar ese pase, cuidado, recupera la gente del equipo de Fanfuerza Limachi, equipo A, somos Pachamama Deportes, hoy estamos desde Upina, en Carabaya, casaca número 12, se va a la carga la gente del equipo de Fuerza Limachi, sin embargo, la respuesta del equipo de Juvenil Upina, bien el servicio, la tiene quien, casaca número 12, Amílcar Muñoz, Muñoz, ese servicio que impacta, que pega en González, se va a la carga, cuidado, ahí está el jugador arquero, con la casaca número 12, se va luchando arquero, bien Casasola, se pone firme ahí en el control del balón, bien el servicio, la respuesta la gente, el equipo de Juvenil Upina, Alcide Casasola, viene el servicio, no va a llegar el jugador con la casaca número 8. El balón se va a perder fuera del terreno de juego. Desde el fondo va a salir la gente, el equipo de Fuerza Limachi, equipo que está adelante del marcador por 2-0. Es el jugador Diego Soto. Diego Soto. Y el servicio la dejó pasar. Va a llegar David Salguero. David, sigue David, 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 el espacio. El guardameta que pone las manos, echa ese balón al servicio de esquina. Para la gente, el equipo de Fuerza. Fuerza Limachi, equipo A, cuidado, el balón que queda picando, la respuesta rápidamente la gente, el equipo de Juvenil Upina. Ahí está Amílcar, Amílcar Muñoz, Amílcar, sigue Amílcar, recupera, Salguero, Salguero, busca a Soto, desde el fondo, bueno, remete a Soto, González, se muestra González, va a pasar, le pone el cuerpo, falta, le puso el cuerpo, ahí el jugador casaca, con la casaca número 8, el servicio para la gente, el representativo de Fuerza Limachi, equipo A. Ahí está Soto, Diego Soto es el fondo, bien el servicio, a las manos del guardameta, Jerónimo Chayapa, la pone en juego rápidamente, a correr se dijo, se muestra el guardameta, el balón se pierde fuera del campo de juego de lateral, el servicio de costado corresponde a la gente del equipo de Juvenil Upina, mueve los brazos, bien el servicio, va al control, con golpe de pecho, retrocede, ahora sí, ahí está Narváez, bien el servicio, buena jugada, era Muñoz, el servicio de costado que fuerza la gente del equipo de Juvenil Upina, 2-0 el marcador. Estamos en Upina con la Copa Minero. El día de hoy, a poco del aniversario de la comunidad de Upina, el balón se pierde fuera del terreno de juego. Ahí lateral, servicio de costado. Vamos a ver los brazos. Bien, servicio, el balón sobre el área, balón que queda picando. Ahí está Muñoz. Muñoz, sigue Muñoz. La respuesta rápidamente a la gente del equipo de Fuerza Limachi, equipo A. Se quejaba de una falta ahí en el cuadro Salguero. Había el servicio, cuidado. No va a llegar Narváez. El balón se pierde fuera del terreno de juego. Ahí lateral, Emer Salguero. Allí está Salguero, pero guardameta. Soto, Diego Soto, abriendo el campo. Donato González. Va a pasar Emer Salguero. A la marca Muñoz. Sigue Salguero, pasó bien. Cuidado. Se anticipa ahí el juego de casaca número 8. Le cometía falta, empujaba, indica el juez. La salida para la gente del equipo de Juvenil Upina. 2-0 el marcador. Se viene el siguiente partido, Miguel Núñez. El siguiente compromiso, el sexto de la jornada, Fuerza Minera Upina versus Selva Sur. Los Tigres se van preparando, por favor, relación de jugadores con la numeración respectiva. A la carga, llegaba por ese sector el jugador Amílcar Muñoz. Hay servicio de costado que ofrece la gente del equipo de Juvenil Upina. Bien el servicio, cuidado, ahí está pelota por elevación, Muñoz.
Muñoz, cuidado, palo, palito, sigue Muñoz, ahí está Narváez, la respuesta rápidamente al jugador López, sale bien, entrega para su compañero, David Salguero, va a llegar al servicio, oportuno, oportuno, llegó Wilber Mamani para impulsar ese balón al servicio de esquina, pasa el peligro. Ahí está Salguero, David Salguero. Se arrojaba Narváez, el balón se pierde fuera del campo. Ahí lateral, servicio de costado. Más atrás para su compañero Jerónimo Chayapa. Ahí está Chayapa. Buena Soto finalmente, ¿eh? Soto, cuidado. La respuesta del equipo de Juvenil Urbina. Ahí está, busca la, el servicio para su compañero con la casaca número 11. Ahí está el jugador Wilber Mamani con la 11 desde el fondo. Jerónimo Chayapa para el equipo de Juvenil Lupina. Ahí está Jerónimo Chayapa, Chayapa, Chayapa. Filtra el pase. Entrega para Narváez. Cuidado. Ahí está el jugador Muñoz. Se arrojaba el jugador con la casaca número 12. Y el jugador arquero del balón a un costado, insiste Narváez, Narváez para su compañero, Muñoz, Muñoz con el balón, se va hacia adelante Narváez, el balón que impacta en el jugador Salguero, se va para fuera del campo de juego, ahí lateral, se va a sancionar, ahí servicio de costado, Muñoz, Muñoz para su compañero, se ha registrado una variante en el equipo de Juvenil Upina, con la casaca número 11 es el jugador Wilber Mamani, más atrás para quién, para su guardameta, ahí está Chayapa, largo el envío, cuidado, golpe de cabeza, el guardameta que pone la mano, echa ese balón a un costado, ahí servicio de esquina, servicio de rincón para la gente del equipo de Upina, mueve los brazos, cuidado, el despeje de medias, González, Donato González, Muñoz, se queda en el camino, David Salguero, era Eli López, cuidado, ahí está David Salguero, la respuesta rápidamente, el jugador Salguero, era González, sí, más atrás para su compañero, era arquero, arquero para quién, para su compañero, con la casaca número 11, se va hacia adelante, González, 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 finalmente, ahí está Casasola, ha reingresado, se va la carga Casasola, viene el servicio, ahí está Narváez, se arroja el guardameta, contiene el balón, la pone en juego rápidamente, Donato González, viene el servicio, el balón que impacta en un contrario, con la 8 en la espalda, y hay servicio de esquina, servicio de rincón para la gente, de representativa de Fuerza Limache, equipo A, cuidado, era González, va a pasar la respuesta rápidamente con el jugador con la casaca número 11, del equipo de Juvenil o Fuerza Limache, equipo A, el guardameta Jerónimo Chayapa, ahí está Casasola, más adelante para su compañero, nuevamente Casasola, se muestra Casasola, amigos. Del campeonato de la Copa Minero, cuidado, ya está Casasola, solo, 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 Wilber Mamani remate, el balón que pega, un contrario, Eli López, la respuesta rápidamente de la gente de Upina, cuidado, ahí está el jugador Luis Chayapa, que está con la casaca número 8, el balón se pierde fuera del campo de juego, ahí lateral, servicio de costado, Luis Chayapa, para Jerónimo Chayapa, desde el fondo, va a salir el equipo de Juvenil Upina, Casasola, al sigue Casasola, pierde el balón, recupera López, ahí está Eli López, López, ¿qué hace López? Más atrás para el guardameta. Soto, Soto con el balón. Ahí está Soto. ¿Qué hace Soto? Sigue. El encargo para Eli López. No le entiende. El balón fuera del campo de juego. Casasola para el servicio. Donato González para tener. Donato González para contener. Viene el servicio ahora para su compañero. Cuidado, solo. Ahí está. Arquero. El balón que queda picando. La respuesta del jugador con la casaca 11, Wilber Mamani. El balón se pierde fuera del campo de juego. Miguel Núñez. Un saludo para los hermanos Chayapa, ¿no? Que nos tuvieron también la gentileza de recibirnos en una edición anterior. 2-0 el marcador, se preparan Fuerza Minera, Upina y Selva Sur, los Tigres para el siguiente compromiso, el sexto de la jornada deportiva que tenemos por el aniversario de la comunidad de Upina. Y es organizado por la Sociedad Minera RC de Rafael Juli y Carmelo Montura. La Sociedad Minera RC, gracias a ellos estamos el día de hoy, todo el equipo de Pachamama Deportes, con las imágenes de Junior Limachi, gol, 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 o Juvenil, 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 Juvenil Upina, es por Juvenil Upina, Alcides, Alcides Casasola, y el descuento de este partido, el primero para el equipo rosado, comenta el tanto Miguel Núñez.
Sí, todo el esfuerzo que están desplegando dentro del terreno de juego los muchachos de Porro Juvenil Lupina finalmente tuvo su premio en ese tanto que consiguieron, el que le da el descuento. 2-1 el marcador. Vamos a ver si el tiempo que resta les puede alcanzar para emparejarlo. Hoy con las imágenes de Joner Di Machi, el trabajo también de Rosberg y Nimia, Miguel Núñez, Jesús Loza, cuidado. Ahí está Jerónimo Chellapa, Emer Salguero, a correr, cuida el balón. Se pierde fuera el campo de juego y lateral que fuerza la gente del equipo. De fuerza Limachi, equipo A. Emer Salguero para tener. Cuidado, más atrás para el jugador Soto. Se muestra David Salguero. Encuentra a Emers. Emer Salguero. Ahora sí solo Donato González. El balón que vuelve en las manos del guardameta Chellapa. La va a poner en juego rápidamente. 2-1 el marcador. Es la Copa Opina, gracias al consorcio. Sociedad Minera RC. Aquí en Upina. Usted vive la señal de Pachamama Deportes. Se va la carga. Ahí está Salguero, Salguero, Salguero. Sacó ese remate que se va a perder fuera del campo de juego. Servicio de esquina. Cuidado. Ahí está López. El despeje a media. Casa sola. La réplica, la respuesta. Donato González lo empujaba. No hay nada. No hay nada. Dice el juez. Donato González. Casaca 10. Emer Salguero. Aparece desde atrás el jugador con la casaca número 13. Para impulsar a Yagner Valverde. Ahí está López, 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 guardameta Soto, Emer Salguero, Salguero con el balón. Ahí está López, él le queda, ahí está, cuidado, lo derribaba, caía al piso. El jugador con la casaca número 13, Yagner Valverde. No hay, dice el juez, hay lateral simplemente. Vamos a ver los brazos. Ahí está Valverde, Valverde, ¿qué hace Valverde? Sigue Valverde, López a la marca. A Emer Salguero, la respuesta rápidamente. Sin embargo, ahí está Casasola, Casasola. Buen elemento este Casasola, remata a la distancia. Y ese balón que impacta en David Salguero y se va a perder el servicio de esquina. Servicio de rincón para el equipo de Juvenil Lupina. Desde atrás, Wilber Mamani. El servicio para su compañero. Quiere el empate. El equipo rosado. Servicio de esquina, servicio de rincón para Sport Juvenil Lupina. Camiseta número 8. Luis Chellapa. Y el servicio. Falta, señores. Y la salida para la gente. El equipo de Fuerza Limachi. Equipo A. Hay emoción en el partido. El siguiente partido, Miguel Núñez. El siguiente compromiso, Fuerza Minera Upina versus Selva Sur. Los Tigres deben estar ya listos para ingresar al terreno de juego. Hacer alcance, por favor, de la relación de jugadores con la numeración respectiva. Estamos jugando ya la parte final de este compromiso. A regresar Hernán Narváez, cuidado, el balón se ha perdido fuera del campo de juego. El lateral, Emer Salguero para Fuerza Juvenil Limachi. Más atrás para el guardameta Diego Soto. El control con pierna derecha. Y el servicio abierto del campo de juego. Emer Salguero, cuidado, intercepta Casasola. Pone el cuerpo, se anticipa. La jala, bien el servicio, ahora para su compañero. Luis Chellapa con la casaca número 8. Jerónimo Chellapa con la 10. Ahí está el jugador Hernán Narváez. Cuidado, ingresaba con todo Luis Chellapa. El balón se va a perder sobre la línea de fondo. Hay servicio de esquina para el equipo de Juvenil Lupina. Vamos a ver los brazos. Wilber Mamani, el balón sobre el área. Se viste el guardameta Diego Soto. Suena el silbato final de este partido. El triunfo para la gente de Fuerza Limachi, equipo A, sobre el equipo de Sport Juvenil Lupina. Un saludo para Luis Chellapa, Jerónimo Chellapa. Un saludo, grandes amigos. Esperemos reencontrarnos prontamente. Miguel Núñez. Correcto, ha concluido el compromiso. Se hacen de la victoria a nuestros amigos de Fuerza Limachi con el marcador de 2-1 ante Sport Juvenil Upina. Siguiente encuentro, Fuerza Minera Upina versus Selva Sur, Los Tigres. Pausa y estamos de retorno con ese compromiso.